Vamos, que parece que arrancó. ¡Vamos! Bueno, ahí estamos. Ya estamos en el aire, ¿eh? Así que en un segundito empezamos con la... ¿Cierro el micrófono por ahora? Si querés, sí, dale. Ahí estamos, disculpen la demora, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos. Por favor, confirmen por el chat que me están escuchando bien. Esperemos a ver si nos den señales de que estamos saliendo bien. Ahí va, muy bien, muchas gracias. Bueno, Diego, te saludo, ahora sí, en público, digamos. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro ciclo de charlas. Nuevamente disculpas, también te pido disculpas a vos por este inconveniente técnico que nos hizo demorar un poco la largada. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la invitación a Vez Argentinas, esta posibilidad de debut en este tipo de charlas desde lo tecnológico. Así que vamos a ver cómo sale. No, está muy bien, es un...
Va a salir perfecto, no te preocupes. Y además nos toca tocar un tema muy interesante, muy importante para la conservación de la naturaleza en el mundo, no solamente en nuestro país. En una semana en la que este viernes tenemos una fecha interesante, ya que es el, para que busque un machete, es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Justo la charla que nos convoca hoy tiene que ver con este problema que generan todos los ambientes, que es de lo que vamos a hablar en un ratito. Así que, bueno, tengamos eso presente. Y, bueno, si bien seguramente forma parte de la conclusión de tu charla, siempre tengamos presente que nos llamamos realmente naturalistas y queremos vivir en un mundo más sustentable, tenemos que utilizar menos plásticos, ¿no? O por lo menos reciclar lo más que se pueda. Sí, así es. Sí, es que ese día se transforme en un todos los días, ¿no? Un 365. Pero está bueno ponerlo en el calendario, ponerlo en agenda, como para que sirva como disparador para un cambio de nuestro comportamiento en cuanto al consumo, sobre todo. Perfecto. Bueno, no te robo más tiempo, ya estamos empezando tarde. Si querés presentar tu pantalla. Bueno. Y arrancamos nomás. Ahí va, bueno, ahí. Todo, te digo, en un ratito. Bueno, dale. Bueno, vamos a arrancar con la charla. La idea es un poco centrar el tema de la contaminación con plásticos en los ríos y en el mar desde una óptica de la salud. Es un tema que, en cuanto al estado de conocimiento, tiene muchas más preguntas que respuestas. O sea, es muy probable que los que estén escuchando, todos ustedes, les generen muchas más dudas que respuestas que quizás vinieran a buscar, porque realmente es un tema en donde hay muchos baches de información que para lo cual eso dificulta en muchos casos la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo pensando en actores políticos, en actores que tienen que gestionar el problema. Entonces, ciertos niveles de incertidumbre que hay con información complica esa instancia. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud, ¿no? En esta charla? ¿Qué enfoque? Porque generalmente la salud ha tenido como un enfoque más antropocéntrico, siempre la salud giró en torno del hombre. Hay otros términos, como por ejemplo, como define la Organización Mundial de la Salud, que es la salud ambiental, donde ya el hombre lo pone en contacto con su entorno, ¿no? Donde los factores físicos, químicos o biológicos puedan afectarlo, ¿no? Buscando identificar esos factores ambientales para poder de alguna manera trabajar en la prevención de enfermedades o la creación de ambientes más propicios para la salud del hombre. Pero existen otros términos más amplios. La idea es tomar el concepto de salud con una visión no tan antropocéntrica, sino poner al hombre, poner al ambiente, a los animales, las plantas y los ecosistemas en un mismo plano, en una misma línea. Y este es el concepto que se introdujo hace no muchos años, a principios de este siglo, hace no poco más de 20 años, que es el que se conoce de una sola salud, conocido también en inglés como One Health. Esto quiere básicamente, y según definición de la Organización Internacional de Epizootias, que tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones vinculadas a la salud animal, poner en un mismo plano lo que es la salud animal, una interdependencia entre la salud humana y la salud animal, ¿no? Y relacionadas con sus ecosistemas. Un claro ejemplo de esto es lo que estamos viviendo en estos días. Esta cuarentena, como se originó a partir de que los murciélagos, los hábitos de consumo pasa a la población humana, tiene que ver el ambiente, o sea, toda esa visión, o sea, es tratar de buscar una visión un poco más englobadora, más inter y multidisciplinaria, donde distintos saberes puedan en una misma mesa abordar el tema y en un plano no solamente a nivel local, a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Eso es básicamente lo que consiste en este término de una sola salud.
Por eso cuando hablamos, en este caso, de salud, uno piensa en la salud de las especies animales que están afectadas, en este caso, por la contaminación con plástico, en la salud del hombre, pero también en la salud del ambiente, ¿no? Y de todos los organismos que viven en el ecosistema. Ver cómo una integridad de la salud. Y esto también tiene que ver, obviamente, este concepto de One Health, de una sola salud, vertida hacia lo que es la orientación de la seguridad alimentaria, que es algo de lo que uno de los abordajes, uno de los aspectos que vamos a ver de este problema respecto a la contaminación con plásticos. Sabemos que la población mundial va creciendo enormemente, esto hace que de forma simultánea tenemos una mayor necesidad de demanda de alimentos. Son muchos los factores que pueden afectar, o sea, la necesidad de lo que se conoce como el concepto de seguridad alimentaria, donde el alimento debe llegar en calidad, en cantidad y de forma adecuada a toda la población humana. Es importante también tener estos, de qué manera las acciones que el hombre ejerce sobre el ambiente van a influir en los alimentos que después nosotros vamos a consumir, ¿no? O sea, que tiene que ver también de alguna manera con la forma en que producimos, no solamente los alimentos, sino otras cosas que tienen su repercusión en el ambiente, que terminan repercutiendo en lo que nosotros después vamos a consumir. Entonces, después de esta aclaración de qué se trata, vamos a hablar un poco de los plásticos, tener en mente este concepto amplio más de salud en este caso, de como veterinario que soy, digamos, si tengo que pensar en un agente etiológico, me salgo de la bacteria, el virus, el hongo, el parásito, y en este caso vamos a hablar un poco de lo que sería el plástico, que sería el agente etiológico de las afecciones de distintas especies de animales que afectan el ambiente marino. Hablando un poco de la etimología de la palabra plástico, los griegos, viene de una palabra de origen griego que significa moldear o dar forma. Y prácticamente esto define a lo que son los plásticos. Son sustancias, son compuestos orgánicos derivados del petróleo, a partir del etileno, es un derivado de la producción del petróleo, del cual a través de distintos procesamientos, se genera los diferentes tipos de plásticos, ¿no? Básicamente, haciendo un poquito, es un producto reciente, para lo que es la historia de la humanidad, introducido de forma reciente. Tiene a principios de 1930, 1933, que empezó a desarrollarse, digamos, en forma más, un poquito más a nivel de producción. Tiene un gran desarrollo en todo el periodo de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el plástico puesto a lo que era al servicio de la industria bélica, pero posterior a la Segunda Guerra Mundial, toda esa ingeniería, toda esa tecnología fue puesta al servicio de nuestro día a día. Y es ahí donde el plástico tiene un boom de crecimiento a partir de la década del 50 y mucho más recientemente, hacia la década del 70, y que tiene que ver mucho con las características de este material. Tiene que ver, es un material netamente inclusivo, permitió a la gente de pocos recursos poder acceder a un montón de objetos, ingresar al mundo del consumo, ¿no? Entonces eso amplió la base del consumo, producto de que el bajo costo de este material, las facilidades que tenía, permitía, en cuanto a su manejo, permitía generar gran cantidad de objetos de consumo a muy bajo precio. Y esto tiene que ver también con, vamos a entrar sin muchos detalles porque no es mi especialidad, no soy un químico, pero es importante entender algunas cuestiones de base en lo que respecta al plástico, ¿no? Si vamos a un nivel molecular de lo que es una estructura de lo que es la estructura del plástico, podrán ver en los dibujitos, están formadas por lo que es química de la secundaria, son largas cadenas de moléculas unidas en un patrón repetido que forman una molécula gigante que son los polímeros, ¿no? Entonces, esta estructura de los polímeros, que ahí se van a agrupar de forma lineal o de forma ramificada, es lo que le da las particularidades que sea, digamos, tan ventajoso para trabajarlo este material. En función de cómo estas cadenas de polímeros se vayan organizando, los podemos clasificar en los que son lineales y ramificados por un lado y los reticulados, ¿no? Como ven, los reticulados es más como una maraña, las moléculas se conforman de esa manera, son
Y lo que principalmente los caracteriza es su reacción al calor. O sea, en el caso de los lineales y los ramificados son elementos que a la acción de calor son moldeables, son reversibles en su estado. O sea, de ahí viene el secreto de que podamos reciclar los productos. O sea, un producto que una botella la sometemos de vuelta a temperatura, volvemos a la materia básica, la pasamos por una matriz, un aparato y volvemos a tener otro producto. Eso es lo que hace la diferencia fundamentalmente. Y esto tiene que ver con la estructura molecular de estos componentes, ¿no? Y tiene fundamentalmente que ver cuestiones vinculadas a las uniones químicas de las cadenas estas de polímeros que los hacen más permeables a esta desorganización, en cierta medida, por llamarlo de alguna manera, que permiten moldeados. Diferentes son los elementos reticulados, los cuales no son moldeables con el calor, son procesos, digamos, no tienen esta reversibilidad en los procesos, y que son los que se clasifican como los termorrígidos y los elastómeros, ¿no? En el caso de los termoplásticos, que son los prácticamente el 90% de los productos plásticos que nosotros usamos, consumimos y vamos a ver, corresponden a este orden, ¿no? Son los termoplásticos, que tienen esta capacidad de moldearse a la temperatura y que esa composición, digamos, de polímeros lineales o ramificados, tiene uniones que unen las moléculas de forma más débiles, lo cual hace más fácil esa ruptura con el calor y permite, digamos, modificarlo. Piense que estamos hablando simplemente de átomos de carbono, hidrógenos unidos, a los cuales las diferentes variedades de plásticos que existen, como los polietilenos de alta baja densidad, el polipropileno, el cloruro polivinilo, polistireno, poliuretano y el teraftalato de polietileno, básicamente cambian en la disposición de alguna. Uno va a tener una molécula de cloro, va a tener cloro, el otro un anillo benceno, y bueno, esas son los que van dando la distinta variedad, gran variedad de productos que vamos conociendo, ¿no? Y después tenemos los otros plásticos, que son los elastómeros y los termorrígidos, elastómeros conocidos como el caucho sintético natural o el neopren. Estos son plásticos. Estos son plásticos que tienen una estructura muy reticulada, o sea, estas cadenas, en vez de estar organizadas de forma lineal o ramificada, forman grandes ovillos. Al estas moléculas formar grandes ovillos, las uniones químicas están más cercas entre ellas y eso hace que sean mucho más rígidas y más difíciles de poder ser moldeables con el calor, ¿no? Estas son particularidades que tienen y cómo se clasifican desde la parte química, ¿no? Obviamente los plásticos generan un montón de beneficios. Nosotros desde el lado de los naturalistas o los que estamos en naturaleza hemos como estigmatizado en gran medida a los plásticos, pero no todos los plásticos son iguales, no tiene tanto que ver el material, sino la forma del uso que nosotros le damos, cómo lo gestionamos, porque realmente son materiales que han innovado y han generado una diferencia. Desde la salud pública, desde la bromatología, o sea, la posibilidad de contar con elementos médicos descartables previene una gran cantidad de enfermedades, mejora, digamos, el estándar de vida a través de la salud. El consumo de los alimentos, o sea, la posibilidad de tener diferentes tipos de plásticos hace que los alimentos tengan mayor durabilidad, sean menos, o sea, bromatológicamente mucho más aptos. Los componentes plásticos en el transporte, en los aviones, en camiones, en vehículos, hace que esto, en el caso de los aviones, son mucho más livianos, menor consumo de combustible. En el caso del transporte de mercaderías, también hace que al ser de material plástico el peso es menor, permite mayor carga. Y bueno, hay una serie, una cantidad de beneficios que traen los plásticos, que no todo es de la perspectiva que vemos nosotros en lo que es el impacto en el ambiente. Por lo tanto, son productos que van a tener probablemente un desarrollo muy amplio. Vamos a convivir con plásticos seguramente, o sea, no hay duda que vamos a tener que convivir con plásticos, pero porque tiene muchísimas ventajas. Más allá de lo que contaba anteriormente en cuanto a la inclusividad del material, pero es importante empezar a ver de qué manera lo vamos gestionando, sobre todo en productos determinados y puntuales. El auge de los plásticos tiene que ver con la versatilidad de estos productos, las propiedades especiales que tienen, son elementos de mucha alta resistencia mecánica y específica, y todas estas características que hacen tan buenos a los plásticos son los que traen los que perjudican tanto en el ambiente, o sea, la baja degradabilidad, el tiempo de duración en el ambiente, la forma en que se degradan, se fragmentan, o sea, todo eso, digamos,
si bien es desde el punto de vista del material plástico para los objetos que consumimos, después, cuando son mal gestionados, mal desechados, traen grandes problemas. Pero un componente, digamos, los plásticos requieren de otro tipo de sustancias, o sea, estos materiales que vimos anteriormente, para que sean perfectos, para que sean de alguna manera mucho más utilizables y de mejor rendimiento. Son sustancias que se le agregan, que son aditivos. Estos aditivos tienen que ver con evitar el desgaste de estos polímeros sujetos a la temperatura ambiente, a la temperatura, a la luz, al aire, el agua, la radiación, las cargas mecánicas. Se le agregan un tipo de sustancias que mejoran al producto, ¿no? Y evitan, digamos, que se vean las propiedades de los plásticos, se vean de alguna manera reducidas. Los aditivos básicamente son un poco, están en el centro del problema con los plásticos cuando empezamos a hablar de los temas que tienen que ver con los problemas de la salud, ¿no? O sea, si bien estos mejoran las propiedades del material, los hacen más duraderos, más vistosos, los mejoran, hay un montón de causas por las cuales se utilizan los aditivos en los plásticos, para agregarles pigmentos o fragancias, darle colorido, darle olor, mejora el rendimiento económico en cuanto a la industria y a los materiales que se utilizan. Hay aditivos que tienen que ver, que se llaman retardantes de llama. Estos, por ejemplo, retardantes de llama se utilizan mucho en el cableado, que evita, digamos, que ante un corto o ante algo, digamos, propague algún tipo de incendio. Y son una amplia variedad de productos los que se utilizan, que se le adicionan a los polímeros, a los distintos tipos de polímeros, para hacerlos mucho más efectivos. Pero bueno, algunos de estos aditivos son los que están en el banquillo de los acusados, ¿no? Hay mucha información, seguramente alguna vez habrán escuchado hablar del bifenol A, de los talatos, los polibromados diferencéteres. Bueno, todos estos son distintos tipos de aditivos que se utilizan en estos productos para mejorarlos, pero que pueden generar, digamos, algún tipo de problemas en la salud. Hay mucha información respecto, no es algo nuevo esto de los bifenoles, sobre todo mucha relación, digamos, en cuanto a lo que es el impacto en la salud humana, así que en el uso habitual de estos productos en el día a día, así que en lo que hace al impacto de estos productos en el medio ambiente acuático, en relación con los animales y en relación con lo que es su inserción en la cadena trófica, sabemos muchísimo menos. Así que imagínense que si todavía no logran ponerse de acuerdo en lo que hace a cuestiones de salud pública con estos elementos, muchísimo menos en la información que nosotros disponemos del impacto de estos productos en las aguas y en los océanos. Sí se sabe, es cierto que estos productos generan, hay testeos en laboratorio, en animales de laboratorio, que ha permitido identificar que funcionan como disruptores endocrinos, que son sustancias que interfieren con mecanismos hormonales, sobre todo hablamos de estrógenos, o sea, hablamos de testosterona, tiene que ver con las hormonas reproductivas, también con las hormonas tiroides. Algunos de estos a altas dosis son carcinogénicos y traen trastornos reproductivos. Hay mucha información, básicamente parte de la discusión está centrada en cuáles son los niveles de dosis que tienen que ser considerados tóxicos, ¿no? Así que este tema es bastante complejo, hay muchísima información para entrar, pero bueno, a modo de aclaraciones en cuanto a los términos del enfoque de la salud que queríamos ver y qué es un plástico, ahora vamos a entrar un poco más de lleno en el tema más específico de la charla, que tiene que ver con los plásticos y su interacción con el ambiente marino. Para identificar este derrotero del plástico, esta ruta, digamos, trazada de un plástico en el ambiente marino, hay distintas fuentes de contaminación, de origen de los plásticos hacia el mar, ¿no? Y es importante no solamente pensar en el mar, sino pensar también en los ríos, ¿no? Y sobre todo aquellos que vivimos en ciudades ribereñas, ya sea en el caso de la ciudad de Buenos Aires con el río de la Plata o las ciudades a los que están sobre la ribera del río Uruguay o del río Paraná, que todo se comporta, digamos, todo trabaja como un sistema de cuencas, ¿no? El sistema, la cuenca del río La Plata, que recibe las aguas del río Uruguay y Paraná, también recibe todo lo que baja de los ríos provenientes de las grandes ciudades.
Básicamente tenemos como fuente de origen de contaminación, se clasifica la fuente que es de origen urbano y la que es directamente de fuente marina, como puede ser el caso de los barcos o otras instalaciones que están en el mar. Fundamentalmente las que son de origen terrestre tenemos que tener en cuenta las, que son las zonas urbanas. Hoy la tendencia a nivel de muchos de los países es generar grandes concentraciones urbanas. Estas concentraciones urbanas, muchas de ellas son de tipo ribereña o costeras, y uno de los principales problemas que tienen son la gestión de sus residuos, porque hay una gran parte de estos que se escapa a los circuitos habituales de recolección y terminan a través de sus calles, el alcantarillado o los desagües pluviales terminan en los ríos y en el mar, que después va a ser la fuente primaria a partir de que los plásticos van a empezar a fragmentarse y terminan insertándose en las cadenas tróficas. Después tenemos el origen marino, que básicamente tiene que ver con el plástico que se genera a partir de embarcaciones de distintos tipos, y uno de los más característicos son los que se generan a partir de embarcaciones pesqueras, que sobre todo porque la peligrosidad de los residuos generados en la pesca, como pueden ser restos de aparejos, redes que se pierden en tormentas, cajones que se caen de las cubiertas de los barcos, boyas, distintos tipos de aparejos, traen muchísimos problemas a lo que es la fauna, ¿no? En el caso de las redes fantasmas, que son redes que están a la deriva en el mar, no solo digamos siguen pescando peces, sino que generan mucha interacción con mamíferos marinos, aves y tortugas marinas. Esto es en cuanto al origen de los residuos plásticos. Una forma de catalogar la presencia en riberas y costas en riberas y costas es una herramienta muy utilizable, son los censos de basura. El censo de basura nos permite identificar el tipo de basura predominante que existe en diferentes localidades. Es una actividad que junto con otras organizaciones se viene realizando hace ya 4 años, que es los censos de basura costera, que se realiza mediante sistemas de voluntarios, generalmente en los meses de septiembre, en la fecha que corresponde al Día Internacional de la Limpieza de Playa. Y son mecanismos, son ejercicios que, más allá de la participación comunitaria, donde la gente toma conciencia de los distintos elementos plásticos que contaminan nuestras playas y que permite de alguna manera asociarlos con esos productos que nosotros utilizamos a diarios y de alguna manera nos sirve de llamado de atención para ver de qué manera podemos mejorar nuestra forma de consumir o nuestra forma de disponer los residuos para evitar de que estos lleguen a la playa. Y una forma, vamos a encontrar que los resultados predominantes es de distintos censos que empezamos a realizar el año 2016, 2017, 18 y 19, en forma simultánea, o sea, en forma correlativa. Hemos encontrado que el principal componente de contaminación son los plásticos. En un rango de entre el 80 y el 80 y algo por ciento, todos los años ha dado como el principal componente. Y la provincia de Buenos Aires se caracteriza básicamente por un componente de residuos urbanos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los censos que se realizaban en Patagonia, sobre todo en la época que se hacían los censos de la Fundación Patagonia Natural, dan un componente, sobre todo para las provincias o la zona costera Patagonia, un componente de residuos pesqueros mucho más alto que en la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que ver por las características de las localidades bonaerenses, por su densidad poblacional, sus niveles de consumo y mayor cantidad de ciudades con gran cantidad de habitantes que se encuentran en la costa. Pero ¿qué pasa a partir de que un plástico llega a la playa y es introducido al mar, ¿no? Los plásticos, a pesar de todos los componentes que poseen, los aditivos que mencionamos anteriormente, que prolongan la vida útil del plástico y evitan la oxidación, la exposición a los rayos solares, y eso es lo que hace que sean elementos que estén tanto tiempo en el ambiente perdurando. No obstante eso, digamos, sufren de alguna manera el proceso de degradación a partir del proceso de degradación a partir de factores ambientales, como ser la radiación solar por luz ultravioleta, que empieza un proceso de degradación oxidativa de los polímeros, conocido como oxidación autocatalítica, y eso hace que el plástico se empiece a debilitar, vamos a ver que empieza a decolorarse, se empieza a ver cada vez más delgado. Eso hace que la acción mecánica, ya sea de una persona, de un animal, o simplemente la acción con el canto rodado, la arena, el viento y el agua, hace que este se empieza a partir, se empieza a fraccionar en partículas o en porciones cada vez más pequeñas. Distintos tipos de plástico van a tener distintos tipos en degradación.
Este proceso, una vez que ingresa al agua, puede continuar. No es lo mismo los tiempos de degradación que ocurren en la superficie de agua o a mitad o de la columna de agua o en el fondo. Esto tiene que ver con el nivel de penetración de los rayos de sol, la temperatura del agua y la oscuridad hacen de que a mayor profundidad los plásticos van a tardar mucho más tiempo aún en degradarse o aún en fragmentarse. O sea, los plásticos no van a desaparecer, los plásticos simplemente se van a ir fragmentando cada vez en partículas más pequeñas, producto de estos factores ambientales y que tiene que ver también las propiedades de los productos, los diferentes tipos de plástico. Este proceso de fragmentación nos va a llegar a la formación de los que se conocen, tan conocidos como los microplásticos, ¿no? Los microplásticos son simplemente plásticos fragmentados en tamaños inferiores a los 5 milímetros. Pero desde el componente es básicamente, no cambia mucho, es un tema que tiene que ver más que nada con la fragmentación de un plástico primario, que sería un plástico, digamos, de mayor tamaño, como una bolsa que termina en un microplástico. Pero el microplástico a menor tamaño tiene la particularidad de ser mucho más accesible a una variedad mucho más amplia de organismos distribuidos a lo largo de toda la cadena trófica. Para hablar ya un poquito de implicancias en la salud, vamos a tocar como referente una de las especies que quizás sea de las más especies con mayores problemas que tenga que ver que le afectan los plásticos, ¿no? Y quizás acá de las especies marinas, de las que mejor se conocen, más allá de las investigaciones de campo, hay mucho trabajo hecho en rehabilitación en esta especie, no solo acá en Argentina, sino también en Uruguay. Y es una de las que más conocemos en cuanto a los distintos impactos en la salud que tiene en estos animales. Básicamente podemos clasificar cómo impacta a las tortugas marinas el problema del plástico de diferentes maneras. Hay distintos efectos que se generan, conocidos como efectos letales, subletales, o bien también la misma degradación del hábitat puede generarles directamente problemas en los estadios más jóvenes, sobre todo en las playas de anidación. Lo que se conoce como efectos letales son directamente cuando el impacto del plástico termina matando al animal. Esto es un proceso que no son generalmente una mortalidad, una muerte aguda, sino que generalmente en estos reptiles se da en forma más prolongada, de una manera crónica. Y se da básicamente a través de la ingesta de plástico, fundamentalmente, la ingesta que confunde con alimento. Ahí van unas especies de tortuga que se alimentan fundamentalmente de medusas, conocidas más comúnmente como aguas vivas. Entonces, la confusión de bolsas o plásticos con las medusas es muy factible de que ocurra, y eso haga que estos animales ingieran una cantidad importante de plásticos. Donde los principales problemas que les puede ocasionar son obstrucciones gastrointestinales. Estas obstrucciones, cuando son completas, les traen trastornos de flotación a los animales. Estos trastornos de flotación impiden que el animal pueda bucear, pueda nadar, que estos animales puedan de esa manera migrar, alimentarse. Entonces eso lleva a un debilitamiento de los animales. Y por otro lado, a su vez, esa impactación en el intestino va trayendo distintos tipos de problemas a nivel de la mucosa del intestino. Empieza con una necrosis, después esa necrosis que la mucosa del intestino es una barrera que sirve. No solamente es importante para la absorción de nutrientes, sino que también cumple una función que es importante en cuanto a una barrera para evitar que agentes, o sea, parásitos o bacterias puedan ingresar al torrente sanguíneo. Bueno, cuando se destruye esta pared, lo que se facilita es el pasaje de estas bacterias a la circulación y terminan generando un cuadro de septicemia, que es una infección generalizada. También, dependiendo del tipo de plásticos, algunos que tengan, digamos, pueden ser de tipo más perforantes, que puedan generar lesiones perforantes en el intestino, pueden provocar directamente el pasaje del continuo intestinal a lo que es la cavidad celómica en las tortugas, generando la celomitis, que sería, como en el caso nuestro, una peritonitis. Y también hay el enmalle, genera heridas externas que pueden provocar amputaciones, heridas que se infectan y también terminan en cuadros de septicemia. Las redes fantasmas, como les decía anteriormente, pueden generar el ahogamiento de las tortugas, si es una red que está a la deriva o algún tipo de paño de red que no esté, digamos, utilizándose para la pesca, pero haya sido descartado, puede terminar también matando a una tortuga por enmallamiento y
generalmente es una muerte por asfixia. Y después están los efectos subletales. Efectos subletales son que no matan directamente al animal, sino que le van generando, digamos, trastornos secundarios que pueden sí llevar, tener distintas implicancias en lo que es la conservación del animal o su sobrevida. Uno de estos efectos subletales que se conoce es el de la disminución alimentaria, donde el animal, en vez de tener el estómago 100% lleno de alimento nutritivo, va a tener la mitad con plástico y la mitad con alimento. Entonces eso hace que el animal va a tener una sensación de reflexión gástrica, como que está lleno, como que el animal comió, va a dejar de comer, y esta, si bien no se va a ir, el animal va a ir eliminando el plástico normalmente en la materia fecal, pero va a estar en un estado de subalimentación permanente, en la medida que sigue ingiriendo plástico. Y esto trae un montón de consecuencias. El animal va a llevar cuadros de malnutrición, un tardío desarrollo corporal, va a tardar más en alcanzar la madurez sexual, lo cual trae implicancias en lo reproductivo. Esta malnutrición también va a impactar en un deterioro del sistema inmunológico, lo que lo va a hacer más susceptible a enfermedades, y en un cuadro avanzado y más prolongado puede llevar a estos animales un cuadro de inanición. Estos son algunos ejemplos, gracias al material cedido por colegas de Carumbé, de Uruguay. Distintos casos de tortugas con, en este caso, con enmayamientos, con artes de pesca, lleva a procesos, se ven un proceso infeccioso en una, avanzado en una de las aletas, muchas veces terminan seguramente en amputaciones, que se van necrosando, el tejido se transforma en muerto y termina, digamos, en amputaciones. Algunos de estos enmayamientos, estas septicemias pueden avanzar, estas infecciones pasan de las aletas al cuerpo del torrente sanguíneo general y puede terminar matando al animal. O bien puede tener procesos de cicatrización favorable que no los mates. Y los otros efectos tienen que ver con la ingesta. Sabemos distintos casos, un animal eliminando por la cloaca una bolsa plástica, tenemos la ingesta de plástico en cavidad bucal, y los trastornos de flotación, que son muy comunes, que uno pueda verlos en animales en estado de rehabilitación, donde vemos el animal en superficie con parte del caparazón fuera del agua, que eso tiene que ver fundamentalmente por la, al taponarse el animal con los plásticos en el intestino, se genera acumulaciones de gases adentro del tracto gastrointestinal, que tampoco el animal los puede eliminar, y esos gases, digamos, en el intestino, hace que el animal tenga flotabilidad positiva y le impida el poder nadar. Entonces, algunos ejemplos, como se ven, ya sea en una radiografía, un intestino que está bastante lleno de materia fecal, con plásticos, generalmente suelen utilizarse radiografías de contraste para poder identificar estas cantidades de material en el intestino, y cómo se ve también el estómago lleno con material plástico. Este es un trabajo que se realizó acá en la Argentina, basados en muestreos realizados en la zona de San Clemente del Tuyú, gracias a la cooperación de los pescadores artesanales, un trabajo publicado por la doctora González Carman del INIDEP, que a través del análisis de 62 tractos digestivos de ejemplares juveniles de tortugas verdes, se encontró que en el 90% de estos animales había presencia de elementos antrópicos, desechos antrópicos, en su mayoría todos casi plásticos, ¿no? Acá poder observarse, estos son los muestreos realizados en las bandejas, donde se abre estómago por estómago e intestino por intestino, digamos, de cada uno de los ejemplares, y se va haciendo un análisis de cuáles son los lugares donde se ubica, si genera estar asociado o no a lesiones. La mayoría de estos animales no había lesiones patológicas asociadas a estos animales que haya sido, digamos, el consumo de estos desechos plásticos que los haya llevado a la muerte. Esto es interesante, esto es un trabajo realizado siempre, no me canso de poner este mapa que fue publicado en un trabajo del doctor Marcel Bacha, también del INIDEP, que se dedicó en este trabajo, lo que hicieron fue un estudio de la acumulación de residuos en la desembocadura del Río de la Plata, que es precisamente la zona donde las tortugas se alimentan. Y lo que se puede apreciar en el mapa es en los círculos negros correspondientes a zonas de mayor concentración de basura. Este trabajo se hizo tuvo dos facetas, uno a bordo, embarcado, donde a través de los muestreos con red se fueron identificando las zonas de mayor acumulación y posteriormente complementado con recorridas
Los cuadrados ubicados sobre el sector ribereño y sobre la costa, la vía San Morombón, indican distintas zonas de acumulación de basura, y el tamaño de estos cuadrados, de estos círculos, tiene que ver con la cantidad de basura acumulada. A mayor diámetro, mayor cantidad. Y esto nos indica que hay una zona de acumulación importante en la desembocadura del Río de la Plata, que es una zona muy importante en lo que hace este frente oceánico, el frente del Río de la Plata. Es una zona muy rica en biodiversidad, no solamente de importancia para la pesca, y fundamentalmente porque muchas especies que concurren a esta zona por la biodisponibilidad de alimento para alimentarse y frecuentan estas aguas, donde las van a encontrar obviamente saturadas de plástico. Esta disposición, como ustedes pueden ver en la foto de entre Montevideo y la localidad de Punta Piedras, que es el norte de la Bahía San Morombón, no es una disposición azarosa ni caprichosa, sino que tiene que ver precisamente con la propia dinámica del Río de la Plata. El Río de la Plata, en la zona de la desembocadura, choca con el agua salada de mar, con diferentes densidades. Ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, en la figura a la derecha, donde el agua marina de mayor densidad va por debajo del agua dulce. Esto hace que el agua marina que va por debajo es lo que se conoce como una cuna hidrosalina de fondo, actúa como una barrera de retención. Esta barrera de retención sirve para la acumulación de nutrientes, huevos de peces, larvas, pero también acumula la basura que baja por el Río de la Plata hacia la zona de la desembocadura. Y es por eso que esta precisamente cuña de frente hidrosalino que se ubica en esa zona ubicada entre Montevideo y Punta Piedras, donde hay una mayor concentración de basura, que coincide precisamente con las zonas de alimentación de tortuga verde para la Bahía San Morombón. No les voy a hablar de AMBA ni de región metropolitana, porque en estos últimos 100 días somos todos expertos en esta temática, pero no de más está recordar que aguas arriba de este lugar tenemos una de las zonas más pobladas de nuestro país, con todas las implicancias que esto trae, no solamente en lo que nosotros actualmente estamos viendo en cuanto a lo que son la distribución del virus del COVID-19, pero también tiene que ver importancia e implicancias en lo que es en la generación de residuos, ¿no? Son en 15 millones de habitantes, casi el 37% de la población del país, distribuida en un área muy chica, básicamente es el 4% del territorio nacional. Estamos todos amontonados en esta parte del país, y es una zona que está recorrida, es una densamente poblada, la zona más densamente poblada del país, recorrida por una serie de numerosas cuencas y arroyos de agua, todos ellos tributarios del Río de la Plata. Muchos de estos arroyos pasan en zonas densamente pobladas, como dije anteriormente, y que a veces y que carecen de una gestión de residuos, una recolección de residuos, generándose microbasurales en muchos de estos lugares. Se ha logrado avanzar bastante lo que hace a la cuenca del Matanza-Riachuelo, falta mucho para avanzar en lo que es la Reconquista, pero gran parte de estos residuos no solamente son los que bajan por el Uruguay y el Paraná, sino que se generan seguramente en esta zona. Hay otras especies afectadas en cuanto a la ingesta de plástico. En esto, a diferencia de las tortugas marinas, donde vemos sí efectos en la salud asociados a ellas, que tenía que ver en los distintos niveles de efectos letales y subletales identificados. Hay trabajo hecho por el doctor Pablo Denuncio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET, en el cual investigó en esta misma zona de la Bahía San Morombón los contenidos gastrointestinales de delfín franciscana, Pontoporia blandilei, un delfín característico de nuestras aguas, conocido, muy conocido, y que tiene una mayor problemática de mortalidad de conservación, está asociado a la captura incidental. Muy bien, en los análisis hechos por el doctor Denuncio en contenidos estomacales, se encontró que prácticamente el 28% de los contenidos gastrointestinales analizaban presentaban residuos plásticos, pero sin patologías asociadas. No se encontraron los niveles de basura que sí se encontraron en tortugas marinas, que podía haber lesiones asociadas a nivel gastrointestinal o trastornos clínicos que podían presentar los animales, trastornos de flotación, que esto te repercutía, sí, en su salud. Pero es otra especie más afectada. También el doctor Denuncio hizo un trabajo en lobo marino de dos pelos en esta misma zona, junto con colegas brasileros, en los que también en lobos marinos de dos pelos se encontró la presencia de residuos plásticos. En otras especies, no solamente son los predadores tope los que están afectados, sino que también tenemos otras especies, como el caso de los peces. Esto también, este material es muy interesante, novedoso, novedoso, digamos, uno saliendo un poco de las especies tradicionales que trabaja,
pero también los peces se ven afectados, ¿no? Estas son fotos de un pescador artesanal de San Clemente del Tuyú, Roberto Vieta, que siempre colabora en temas vinculados con la conservación de delfines y de tortugas marinas, y también llamativamente, o sea, llamativamente para él, pero es normal en él la colecta de este tipo de material, donde se dedicó a colectar este tipo de peces que él, en sus redes agalleras que coloca para la pesca, empezó a encontrar. Las especies afectadas en las que encontró fueron anchoa de banco, pescadilla, pescadilla real, corvina rubia y pejerrey. En el caso de la foto inferior vemos una corvina rubia. Lo que podemos ver son esos empaques de plástico termocontraíble que se utilizan para las latas de cerveza. Y en el caso de tanto en pejerrey como en las anchoas de banco, lo que ven son esos anillos, esos aros plásticos que tienen los bidones de 5 litros, las botellas de gaseosa, y cuando uno las abre que queda el anillito ese, bueno, estos son lo que estos animales yendo en cardumen han encontrado en esta zona de la bahía de San Borombón y han quedado, digamos, enganchados, ¿no? Funciona como una especie de suncho, algo parecido a lo que ocurre con los lobos marinos, que es otra problemática, y que esto trae trastornos en la salud. Generalmente las lesiones que se han asociado son lesiones de tipo traumáticas, ulcerativas. Fíjense que esto, el animal cuando tiene un tamaño determinado facilita que entre, pero después esto no puede salir, queda enganchado, pero el animal sigue creciendo y a medida que va creciendo le va generando estas heridas, lo cual podrían dificultar un patrón, la natación, la alimentación, la normal respiración, está ubicada por detrás de las branquias. Lo cual, y encima, digamos, esto afecta, digamos, la hidrodinámica propia de esta especie, afectándola, generando mayor desgaste energético en el desplazamiento que estos realizan, provocando, bueno, distintos tipos de alteraciones que afectan a esta especie. Otro tipo de implicancias que vamos a encontrar, este es un trabajo que está aún en etapa de análisis, en publicación, un trabajo que empezó de manera colaborativa con el laboratorio del doctor Pablo Denuncio y con Agustina Mandiola de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Años atrás derivé unos 60 kilos aproximadamente, unos 40 kilos, no me acuerdo cuántas cajas de corvina rubia que nosotros utilizamos para dar de comer en los lobos marinos en el ecoparque de Buenos Aires. Directamente, así como viene de la comercialización, son pescados de uso comercial, que se exporta, los mandamos directamente al laboratorio y el hallazgo más importante es en 65 tractos digestivos de corvinas rubias analizados, pescados en la zona de la Bahía San Borombón. Sabemos que la zona de la Bahía San Borombón para esta época del año es una de las zonas más importantes de pesca de corvina rubia. Bueno, el 80% de las corvinas analizadas se registró la presencia de plásticos en sus contenidos estomacales, encontrándose un total de 186 especies, piezas. Muchas de ellas, el 85%, correspondieron a microplásticos, piezas que son tamaños inferiores a los 5 milímetros, ¿no? Estos son hallazgos bastante interesantes. También hay investigaciones de gente del IADO en la zona de Bahía Blanca con hallazgos de microplásticos en corvina rubia en esa zona. Esto es interesante porque estamos hablando de especies de valor comercial. Son especies que directamente entran en el circuito de la comercialización y tienen al consumo humano. Si bien lo que se consume es el filet, el animal es eviscerado, por lo tanto los plásticos contenidos los plásticos y microplásticos contenidos en el tracto gastrointestinal son eliminados al momento del consumo. Pero poco sabemos de cuáles son las reacciones que ocurren internamente entre los plásticos, los componentes de los plásticos dentro de los peces en el proceso de la digestión. Y entramos acá, digamos, en otra etapa, otra faceta de los plásticos, que son los microplásticos. Habíamos hablado inicialmente que el proceso de fragmentación de una bolsa termina una vez que ya es fragmentada en múltiples partes y cuando ya es inferior al diámetro de un 5 mililitros, son lo que se conoce con el nombre de microplásticos. Estos pueden ser primarios y secundarios. Los primarios son directamente los microplásticos que vamos a encontrar en productos de cosmética, en productos odontológicos, son como esferas, microperlas, que tienen una función, en el caso de cosmética, en las cremas, una función de tipo exfoliativa. Estos microplásticos se llaman primarios porque no han sufrido previamente un proceso de fragmentación de un plástico de mayor tamaño. Generalmente estos están más asociados a la industria cosmética, farmacéutica, y que por suerte, en el caso en Europa, en varios países de Europa, también
también en América del Norte, hay procesos, a través de procesos legislativos, se van prohibiendo este tipo de microplásticos primarios en este tipo de productos. En Argentina hay una ley de prohibición de microplásticos primarios que el año pasado consiguió media sanción en diputados, en este momento está en tratamiento en senadores a la espera de poder tener una sanción completa para directamente en Argentina prohibir los microplásticos de origen primario. La particularidad de estos microplásticos que surgen, en el caso de los microplásticos secundarios, surgen, como contamos anteriormente, a través del proceso de fragmentación de una bolsa plástica, de un envase plástico. Muchos de estos artículos que nosotros apenas utilizamos unos minutos y después tienen una larga duración en el medio ambiente, en todo ese proceso de fragmentación, hasta que llegan a los microplásticos. El tamaño de los microplásticos lo que provoca fundamentalmente es tiene mucha facilidad de entrar en distintos niveles de la cadena trófica, ¿no? Ya que no solamente se han encontrado microplásticos en aves, en reptiles marinos, en mamíferos marinos, en peces, sino que en muchos invertebrados, que son, digamos, los que están en la base de la cadena trófica del mar. Entre los invertebrados que se han encontrado tenemos poliquetos que son como unas especies de lombrices, los gusanos, cirripedios, pulgas de mar, mejillones, o sea, vemos que tenemos moluscos, crustáceos, anélidos, equinodermos y distintas especies de zooplancton. Es muy amplia la distribución. Hoy hay muchos grupos de investigación trabajando en temas de microplásticos, no solo en el mundo sino también en nuestro país, no solo en institutos de investigación ubicados como en el INIDEP, en la Universidad de Mar del Plata, el IADO, el CADIC, el CEMPAT, sino también, por ejemplo, en institutos de investigación asociados en la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral, que trabaja sobre especies que se encuentran en el río Paraná. Hay mucha investigación que se está haciendo actualmente en nuestro país, porque son no hay, probablemente hoy, animal que no abramos y que no encontremos algún vestigio de microplásticos en su interior. Hay distintos mecanismos por los que estas especies, va a depender del tipo de alimentación. Hay algunos animales que son filtradores, otros que se alimentan directamente de los detritos orgánicos que hay en el fondo, otros que se alimentan de los depósitos que hay sobre el fondo del río, sobre el fondo del mar, pero cualquiera de estos mecanismos facilita la rápida incorporación de los microplásticos en el tracto gastrodigestivo. Y posteriormente hay absorción a través del intestino y puede estar en circulación en la hemolinfa o acumularse estos microplásticos en distintas partes. Hay mucha investigación, si uno revisa la bibliografía va a encontrar mucha investigación que se hace en laboratorio con estos invertebrados, sobre todo apuntando fundamentalmente a invertebrados que son de importancia para el consumo humano, como el caso de los mejillones, ¿no? Donde se pone en peceras o en estanques los mejillones expuestos a agua con distintos niveles de concentración de microplástico, lo cual permite hacer a largo plazo, en el mediano a largo plazo, investigación del impacto que va a tener en la salud de estos animales, de importancia económica, porque son importantes, digamos, en lo que es el consumo humano. Se ha identificado, existe, digamos, una creciente evidencia científica que la ingestión de microplásticos trae diferentes problemas en el caso de los invertebrados, algo parecido al fenómeno de dilución alimentaria que comentaban las tortugas marinas, ¿no? O sea, los microplásticos pueden generar esa sensación de deplexión, de alimentación. El animal, eso hace que disminuya, digamos, la cantidad disminuya de alguna manera, afecta al consumo de presas en la manera que se entiende a disminuir su consumo. Esto trae correlacionado una serie de efectos colaterales que tiene que ver con el agotamiento energético propio de reservas, inhibe el crecimiento e impacta también en consecuencia en la reproducción. Esto se ha identificado en langostino, en poliquetos y cangrejos, donde en estudios en laboratorio se permitió identificar estos problemas que traían consecuentes de la ingesta de plásticos. También en la revisión bibliográfica y haciendo un poco este seguimiento del derrotero del plástico en el mar, cogimos ya, primero trabajábamos en especies como las tortugas, los delfines franciscanas, los lobos marinos, las corvinas rubias, donde uno directamente en nuestro laboratorio, nuestro muestreo estaba ubicado, concentrado fundamentalmente en el ambiente, después estudios de experimentación en laboratorio permitió identificar de qué manera impactaba en distintos invertebrados.
Bueno, básicamente en algunos países europeos, los muestreos, o tanto en, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, directamente los estudios o los muestreos se hacen directamente en las góndolas del supermercado, ¿no? O sea, a través hay algunos autores han trabajado en base al análisis de microplásticos, de contenido de microplásticos en mariscos dispuestos al consumo humano, a partir del análisis de mariscos que se encuentran en góndolas del supermercado. La particularidad del marisco es que prácticamente el consumo, digamos, a diferencia del pez, que se visera, se filetea y comemos la carne, en el caso de los mariscos, estamos comiendo la... ahí sí se genera una ingesta directa de los microplásticos porque prácticamente se consume de forma íntegra. Entonces, algunos estudios en Europa, en aquellos países que son altos consumidores en mariscos, han encontrado que pueden llegar a consumir en promedio unas 11.000 partículas de microplásticos por año, y en aquellos países de menores niveles de consumo, un promedio de 1.800 partículas de microplásticos. Esto también ha ocurrido en estudios realizados en Estados Unidos e Indonesia. De la misma manera, se encontró presencia de microplásticos entre el 9 y el 28% de pescados, que directamente muestreos hechos a nivel de pescados que están en el círculo, en el circuito de la comercialización. Entonces, básicamente, como vemos, el plástico ha penetrado en distintos niveles de la cadena trófica. No solamente es un problema de salud a nivel de las especies quizás más carismáticas que a nosotros nos gusta más proteger, conservar, por distintas cuestiones, como pueden ser los delfines, las tortugas o las aves marinas, sino que ya esto está pasando de los peces a niveles de la cadena trófica que nos involucra ya a nosotros como parte, miembros de esa cadena trófica. Incluso se han hecho estudios in vitro recientemente, hay trabajos recientes en cuanto a trabajos de investigación hechos en laboratorio donde se encontraron, ya no estamos en los microplásticos sino que pasamos a los nanoplásticos, que son partículas mucho más pequeñas aún, que tienen la particularidad o la posibilidad de atravesar las membranas celulares, poder estar dentro del citoplasma y de alguna manera generar efectos citotóxicos en el citoplasma. Esto se ha descrito, se ha hecho en trabajos en cultivo de células humanas epiteliales y cerebrales, y se han identificado estas particularidades, estas lesiones. Lo cual, dado el nivel de penetración que tienen estas partículas, genera, digamos, muchas más dudas o sospechas sobre el potencial que tiene, digamos, en la salud humana cuando nosotros consumamos estos productos. Una de las particularidades también que se trabaja, y que quizás este es el punto donde mayor está bien demostrada científicamente la presencia de plásticos y microplásticos a lo largo de la cadena trófica en distintas especies, y que esos microplásticos a través de los mariscos o los peces o los que nosotros consumimos llegan al consumo humano. Lo que no está muy dilucidado y donde hay mucho faltante de información, muchas dudas, es el impacto a nivel de los microplásticos como vectores químicos y microbiológicos. Sí se sabe, por ejemplo, que los plásticos pueden, y los microplásticos pueden servir como vectores de distintos tipos de contaminantes que están en el ambiente. Los clásicos, los contaminantes como los policlorobifenilos, los famosos PCB, DDT, los DDE, contaminantes que están en el ambiente pueden absorberse a las superficies del plástico, y después cuando el animal ingiere el plástico está ingiriendo además las dosis adicionales de contaminantes orgánicos que están normalmente en el ambiente, como les contaba, los policlorobifenilos, DDT o DDE. Eso es algo que se ha investigado, se ha encontrado, hay algún trabajo realizado en albatros en el Pacífico, en las islas Midway, donde las especies con mayor cantidad o niveles de ingesta de microplásticos y plásticos a los cuales se les ha asociado esta presencia de contaminantes, tienen mayor presencia de problemas reproductivos o tasas reproductivas inferiores a aquellos que no los tienen. Y después están los otros componentes químicos propios que tienen de la industria del plástico, ¿no? Están los, como hablaba anteriormente, los aditivos, los talatos, los bifenoles,
que de alguna manera también pueden generar, está demostrado in vitro el efecto tóxico que pueden traer, dependiendo fundamentalmente a los niveles de dosis de exposición a los cuales se los exponga. Entonces, esto es otro factor a tener en cuenta en las implicancias en la salud con el tema de los plásticos, sino no solo las lesiones mecánicas que pueden generar, sino a través de las lesiones o las obstrucciones por la acumulación de plástico en un intestino, como es el caso contra las tortugas, sino a su vez como vectores o difusores de componentes químicos. Y también se ha investigado y se ha encontrado que los plásticos pueden servir también como vectores de distintas especies patógenas, ¿no? O sea, hablamos de bacterias patógenas, tales como la Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas, Salmonicinos, que han sido encontrados en restos de plástico. O sea, han tomado restos de plástico, se ha hecho un hisopado, se ha cultivado y se han identificado estas bacterias que son potencialmente patógenas para el humano. Y en el caso de los plásticos de mayor tamaño, pueden servir también como vehículo para especies exóticas invasoras. Algo que nosotros también conocemos en nuestra zona, generalmente como el caracol rapana venosa o el mejillón dorado, muchas de estas especies traídas con el incremento del movimiento de embarcaciones o del intercambio comercial con países asiáticos a principios de los 90, que incrementaron el movimiento de buques. Esto generaba la limpieza del agua de sentina que estaba en estos barcos, liberaba especies del agua que se cargaba en la zona del sudeste asiático, y después se liberaban acá, y bueno, eso generó la introducción de especies exóticas invasoras que hoy prácticamente han avanzado y mucho en nuestras aguas, en nuestros ríos. Esto con un impacto muy alto sobre otras especies, sobre el ambiente. Bueno, los plásticos también pueden servir, no serán los barcos con sus sentinas, pero sí pueden servir como vehículo, dado que entre las características de muchos de estos organismos, de muchos elementos plásticos, su flotabilidad, su fácil traslado, podría consecuentemente trasladar estas especies exóticas. Básicamente, se proponen como vectores químicos y microbiológicos, se han propuesto tres probables mecanismos tóxicos para estas partículas. Como decía anteriormente, la liberación de contaminantes orgánicos persistentes, estos policloroifenilos, los DDT, los DDE, absorbidos a los plásticos del ambiente. O sea, no quiere decir que los plásticos vengan de la fábrica o de las góndolas con estos componentes, sino que una vez desechado y empiezan su periplo y derrotero en el mar, empiezan a absorber las partículas de contaminantes que están en el ambiente. Y después, cuando las ingieren los animales, estos contaminantes se liberan y son absorbidos por el organismo. Después está lo que se llama la lixiviación de aditivos plásticos. Estos, los que les contaba al momento de definir los plásticos, estos aditivos, componentes químicos, muchos de ellos tóxicos, se han encontrado incluso vestigios en sangre, están muy incorporados en el hombre, en aquellos que con alto consumo de distintos productos plásticos, con testeos de metabolitos de estos aditivos en la orina y en sangre. O sea, estos aditivos, que son esas capas más externas que tienen los plásticos, empiezan a liberarse. Y después el tercer mecanismo son las partículas propias del plástico, ¿no? O sea, los polímeros que tienen distintas composiciones, tipo distintos componentes químicos en función si es un polietileno, si es un poliestireno o si es un cloruro polivinilo, por ejemplo, cada uno tiene distintos componentes químicos que podrían actuar como vectores tóxicos. En definitiva y en conclusión, es uno de los grandes problemas, como le decía anteriormente, está la investigación, hay muchas pruebas científicas de la distribución de plásticos y microplásticos en distintos niveles de la cadena trófica en organismos marinos, ¿no? Y muchos de esos niveles tróficos ya nos involucran a nosotros como consumidores, ¿no? O sea, llegan a las góndolas, llegan a nuestros platos. Lo que está por verse, lo que se necesita más investigación para dilucidar es qué pasa con la exposición crónica a bajas concentraciones de estos microplásticos. O sea, sabemos que la población mundial va creciendo, la cantidad, el consumo de productos va a ser cada vez mayor, cada vez vamos a tener mayor consumo de plásticos, y hoy tenemos niveles de contaminación bastante preocupantes que, con las perspectivas de crecimiento de población y mayor consumo, y en la medida de no mediar
algún cambio cultural en cuanto a la forma de consumir los productos plásticos o la manera de gestionarlos, los niveles de plásticos en el mar se van a ir incrementando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya mayor saturación del ambiente marino con estos componentes? O sea, a mayores niveles de posición, de exposición de estos contaminantes, a medida que lo van ingiriendo, ¿cuáles son los efectos que van a tener en la salud? Eso es, digamos, uno de los niveles, digamos, de incertidumbre o niveles de necesidad de investigar aún mayor y que requiere mayor investigación. En definitiva, y para ir concluyendo, lo que decía antes, ¿no? Hay estimaciones, según la FAO, donde probablemente en 30 años más seremos 9.700 millones de habitantes en todo el planeta. Esto va a requerir una necesidad de generar alimentos y garantizar alimentos para toda esta población en mayor cantidad. O sea, cada vez va a ser mayor la necesidad de la producción de alimentos, pero esto a su vez alimentos que sean seguros, nutritivos y saludables. Habrá que aumentar la producción de alimentos, estiman en un 50% más que los niveles alcanzados de producción de alimentos en el 2012, para poder satisfacer esta demanda de los 9.700 millones de habitantes que seremos en el 2050. Por otro lado, esto digamos, probablemente es un dato prepandemia, donde el nivel de crecimiento per cápita en países en desarrollo iba aumentando. Esto mejora mayores niveles de demanda, mayores niveles de consumo, no solamente en necesidad de alimentación, sino también en productos. Entonces, esto nos va a llevar a un escenario donde probablemente en los próximos años, ya con la cantidad de plástico que queda por degradarse, por la alta durabilidad que tiene, y lo que se está por venir, requiere básicamente una necesidad de cambio, una necesidad de ir repensando la forma en que nos relacionamos con este material. Seguramente en alguna parte de toda esta cadena de la extracción, la producción, la distribución, consumo, disposición, son muchos los actores que intervienen. Va a hacer falta la necesidad de una mesa, de tener esta visión que les comentaba anteriormente, de una sola salud, y por esto implica un montón de actores en la mesa para poder consensuar, para poder de alguna manera tomar decisiones en cuanto a la generación y al consumo y a la gestión del plástico. Bueno, les agradezco la atención, espero. Simplemente la idea de esta charla es hacer un repaso o contarles un poco muy por arriba. Es muchísima la información que hay debajo de todo esto y muy complicada. Requeriríamos de una mesa con un bioquímico, un biólogo, un médico de salud humano, un industrial, ¿no?, que entienda, digamos, mucho más de estos productos para poder integrar todos esos saberes y de esa manera poder tener una idea mucho más acabada de lo que es este problema. Así que, de mi parte, bueno, yo les agradezco. Voy a ver cómo. Hola, Diego. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias a todos los que nos acompañaron en este ratito. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Fuiste muy, muy claro. Creo que el problema se entiende, la gravedad también. Así que ahora están nosotros un poco tomar conciencia y cambiar hábitos, conductas y bueno, colaborar desde nuestro lugar. Los que somos ciudadanos simplemente y no estamos en la toma de decisiones por ahí de acompañar de ese lado. Hubo gente de muchas provincias conectada, Entre Ríos, Ushuaia, estamos viendo acá, Río Negro, de las grutas, que nos cuentan que en las grutas han analizado bivalvos que contenían microplásticos y probablemente terminaron consumidos por nosotros mismos, ¿no? Sí, la cantidad de. Por eso me olvidé de la gente de Río Negro, el instituto, está la gente de la Universidad del Comahue, el Instituto Storni, ahí en Río Negro, me pasé por alto, salté directamente de Bahía Blanca a Madryn. Pero sí, por suerte, hay muchos grupos de investigación en nuestro país que están trabajando fuertemente y no solamente y de todas las latitudes, desde Ushuaia hasta la provincia de Santa Fe.
Entonces esto nos va a tener un por lo menos vamos a tener un mapa diagnóstico cada vez más afinado en cuanto a lo que es el impacto en nuestros distintos ambientes acuáticos. No obstante esto, yo creo que ya existe suficiente información como para hablar de lo que se llama el principio precautorio. Por suerte han avanzado en los últimos años, este tema ha tomado una agenda, gracias a que es un tema que está en la agenda de la comunicación, en la agenda de la opinión pública, en forma permanente. Los políticos por lo menos han tomado nota de estas cosas. Hay varios proyectos de ley en el Congreso de la Nación vinculados con esta temática. Les comentaba anteriormente el proyecto de ley de prohibición de microplásticos primarios, que ya tiene media sanción. Hay muchas, está lamentablemente la que no termina de avanzar es la ley de envases, es una ley que facilitaría mucho la gestión de los residuos, evitando que muchos residuos vayan al mar y a los ríos. Pero a su vez también hay muchos municipios que a través de sus consejos deliberantes, a través de sus ordenanzas, han hecho propia esta problemática. Digamos el tema de los sorbetes que surge en Pinamar y que después ese proyecto pasó también al Congreso Nacional para su tratamiento. Entonces, acá hay esta problemática tiene algunas ventajas, ¿no? Donde, a diferencia de otros problemas de conservación que nosotros tenemos que abordar, como por ejemplo la interacción con pesquerías, donde es una mesa de actores mucho más reducida y donde las decisiones a veces son más difíciles de tomar, acá cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Entonces, empezando por nuestra casa. Y después también no dejemos de lado las posibilidades que tienen las comunidades costeras, ribereñas, con sus sistemas políticos, con sus consejos deliberantes, la posibilidad de sancionar ordenanzas, que van a tener una implicancia directa en los residuos, van a tener una implicancia directa en esos plásticos que pueden ser evitados llegando al mar. Es importante también poner el foco sobre todo en aquellos elementos plásticos de los que se llaman plásticos de un solo uso, esos que apenas unos minutos descartamos y tiramos a la basura y que a veces una mala disposición puede hacer que muchos de estos plásticos de un solo uso terminen en el mar. Perfecto, acá también nos pregunta Paula si el consumo de pescado en forma de filet no es peligro para la salud humana. No, en las instancias de conocimiento que hoy se sabe, o sea, no lo puedo garantizar, digamos, pero el filet no va a tener una ingesta de microplásticos directos como si tiene un marisco o el tipo de consumo. Al eliminar las vísceras, el microplástico estaría eliminado. Lo que hay sí es poco, es qué es lo que pasa, poco conocimiento, digamos, qué es lo que pasa en la interacción, ya sea de esos componentes de los plásticos como vectores de componentes químicos, ya sea estos que absorben componentes tóxicos orgánicos, contaminantes orgánicos que absorben el ambiente, o los propios, como son los aditivos de los plásticos o los componentes propios de plásticos. Hay poco se sabe, digamos, qué es lo que pasa de la interacción, de la absorción de estos contaminantes y la distribución, digamos, en el organismo. O sea, ahí donde hay un bache de información que poco se sabe. O sea, no hay información científica, digamos, fidedigna que podamos decir, bueno, si el filete de pescado tiene niveles, no. Eso hoy por hoy no se conoce. Bárbaro, gracias. Acá Fernando Leiva te agradece la charla y tiene algunas dudas. ¿Cómo es el proceso de degradación y después del nanoplástico, qué sigue y cuándo se transforma en algo natural en el ambiente? Bueno. Ah. Difícil de... Bueno, después el nanoplástico ya no sé que existe. O sea, pero digamos, la interacción ya de lo que dice la bibliografía, la interacción del nanoplástico es a nivel intracitoplasmático. O sea, el nanoplástico está luchando con los lisosomas, está luchando ya con las organelas internas de una célula. O sea, que más chico que eso no creo que pueda fragmentarse. Lo que sí hay reacciones, por ejemplo, lo que se ha encontrado en pruebas in vitro es que las células reaccionan, lo que puede hacer es fagocitar esas partículas de plástico, hay como mecanismos de cicatrizaciones internos, producto de todas las organelas internas de esa célula, como el lisosoma, que liberan sus enzimas para atrás. Bueno, hay toda una reacción que genera un efecto, pero digamos, el plástico, digamos, los componentes sintéticos del plástico van a quedar fragmentados y en alguna
quedarán en el sedimento marino, quedarán en el lecho de los ríos, se irán depositando, pero no, difícilmente se terminan de degradar por completo. O sea, va a haber instancias mínimas de fragmentación. Claro, buenísimo, muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas, me parece, así que te liberamos nomás para que todos vayamos a cenar, si querés. Sí. Muchas gracias de vuelta por tu tiempo, estuvo muy buena la charla, muchísima información para ver de vuelta y procesar de a poco. Y bueno, nada, quedamos a disposición para lo que podamos darte una mano con el laburo. Y en general convocamos a, nosotros tenemos una gran red de socios y de clubes de observadores de aves en todo el país. Muchos de ellos están trabajando en ordenanzas de protección de flora y fauna, muchas veces vinculadas al tráfico de fauna. Y bueno, los convoco también a incorporar esta temática y ver si se puede acompañar iniciativas locales para generar ordenanzas que colaboren en el todo al ordenamiento de la basura en el territorio, ¿no? Eso es, me parece que es la instancia más importante de trabajo. El impacto local que cada una de las comunidades puede llegar a tener, a generar, si lleva adelante este tema, es muchísimo más, va a ser muchísimo más importante que lo que pueda ser una ley a nivel nacional, provincial o una convención internacional. En todos estos años lo que hemos visto es que el trabajo a nivel de comunidades locales, las comunidades más chicas, uno en el corto o mediano plazo va a generar impactos o cambios mucho más efectivos y visibles que uno trabajando en el macro de las leyes nacionales o en convenciones internacionales. Entonces, me parece que los municipios o las comunidades pequeñas tienen una oportunidad muy interesante y muy efectiva de poder incidir en este tema. Así que bueno, y de por sí te agradezco la invitación, espero que les haya gustado, sido útil. Sé que es mucha información, a veces es difícil compilarla y uno a veces, yo soy más veterinario de formación y metiéndome en algunos otros temas que no son tan de mi expertise, pero un poco la idea es tratar de contarles la historia completa. No, buenísimo, estuvo bárbaro, amigo. Nuevamente gracias y bueno, gracias a todos por acompañar. Nos vemos el miércoles que viene con una charla sobre los falaropos, una especie migratoria de ave playera, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan José, y muchas gracias a todos. Que descanses, que estés bien. Igualmente, gracias a todos. Buenas noches.